Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy G. Y, y estamos en una nueva noticia atentos todos porque un jugador, un jugador se ha propuesto terminarse todos los juegos del catálogo de Steam. Lo que estáis escuchando vive en Noruega y es conocido por el nick de Multist multitasker. Este usuario de Steam, residente en Noruega, quiere terminarse todos los juegos de la tienda digital de Valve, algo que lleva intentándolo desde el año 2012. Este usuario emplea el nick de multitasker en Reddit, donde ha desvelado su eh, pues bueno su, su, su idea, ¿no? Ya que el catálogo de Steam no solo es enorme, más de 3.500 títulos, sino que además crece regularmente con nuevos lanzamientos. Al ser una de las tiendas digitales de mayor importancia en el sector de PC tanto para editoras de todos los tamaños como para desarrolladores independientes. En su última actualización ha presentado una imagen de, la, de su biblioteca de juegos de Steam. Además, aunque no ha trascendido su identidad, ha desvelado que es un hombre casado, con hijos de dos años y un empleo que pronto eh, pues bueno, será padre de nuevo, por lo que... que no, tendrá, no se trata de alguien con una cantidad... De tiempo libre ilimitada, ¿no? Según ha explicado, compagina el progreso de. Pues bueno, aproximadamente un máximo de tres títulos. E instala uno nuevo solo al terminar con cualquiera de los que tiene en marcha. Los títulos multijugador. Que puede. Ya sabéis que no pueden terminarse en el sentido tradicional. Los está dejando para el final. Y de momento se centra en terminar todos los títulos con experiencia para un jugador de Steam. Por el momento asegura que lleva más de 280 juegos terminados. Su progreso en los juegos va publicándose en su propio canal de YouTube. Por, para los que están interesados en ver cómo va su progreso pues podéis hacerlo desde allí, así que yo no sé si lo va a conseguir algún día, si esto lo veis normal, pero eh, lo está intentando, así que gracias a todos por estar ahí, como siempre informando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente.